Buenas tardes, mi nombre es Nelson Bustamante, soy el instructor de lucha olímpica del municipio de Santuario. Este programa es un programa que se hace por medio de la gobernación, programa Polo Desarrollos Deportivos. Pues gracias al señor gobernador Sigifredo Salazar, tenemos este programa acá en el municipio. Contamos con dos grupos, uno infantil y otro prejuvenil. El proceso de lucha es un proceso que lleva, es un deporte muy antiguo. Hemos tenido buenos luchadores. Este proceso es un proceso nuevo, como es el proceso infantil. Y bueno, esperamos que de acá de este proceso salgan muchos luchadores. A competencias nacionales y, por qué no, competencias internacionales, a las que, gracias al apoyo que hemos tenido, al espacio que nos han ofrecido, entonces hemos tenido buenos resultados en juegos intercolegiados, en zonales departamentales y en competencias nacionales también. Esperamos que este año, el apoyo siga siendo formidable, pues, que es el apoyo que siempre nos han dado por medio de la alcaldía también, gracias al señor Everardo Ochoa, que gracias a él podemos tener este espacio. Yo creo que estos muchachos, esto es un apoyo para ellos. Ellos están ocupando el tiempo libre que tienen. Yo creo que este es uno de los espacios que tenemos que aprovechar, y hacemos la invitación también a los santuareños a que apoyen el deporte, a que apoyen este proceso que estamos. Este deporte saca personas adelante, como lo fue alguna vez en mi caso, por ejemplo, que yo empecé desde la infancia, así como lo están estos niños ahora. Y aún soy competidor, soy un luchador del departamento y del municipio también. Y gracias a eso le hemos podido dar grandes triunfos y sacar nuestro municipio en competencia. Eso es. Ruedes, paso tranquilo. Bueno, los muchachos en estos momentos empiezan a hacer el calentamiento relativo, que es de lucha, que es un calentamiento articular. Luego pasan a la parte de desplazamientos y calentamiento general. Hacen desplazamientos sobre la colchoneta. Estos desplazamientos son posiciones básicas para entrar a la parte fundamental de lucha olímpica. Hacen la parte de gimnasia, como lo son rollos de frente, rollos atrás, desplazamientos frontales, ¿cierto? Entonces, cada ejecución, cada técnica o cada gimnasio que se hace, cada juego predeportivo, se hace con una base que es entrar a lo fundamental de la lucha olímpica, como es el combate. Vamos, todas las piernas, eso es, vamos, eso es, muy bien, eso es, otra derecha, eso es, espalda recta, baje masa, baje, eso es, luego los brazos como si estuviera luchando, listo, brazos al frente. Bueno, los juegos predeportivos se hacen en las categorías infantiles y también en la categoría prejuvenil, que son juegos basados en la lucha olímpica, donde se hacen desplazamientos, donde se hacen tackles, que es una parte, una técnica fundamental de lucha. También ellos empiezan a ver un combate por medio de estos juegos. Se hacen lleva túnel, lleva rollo, son juegos básicos de lucha, pero que son muy fundamentales para entrar a la parte técnica y parte pues ya
metodológica de la lucha olímpica. Es un deporte de alto rendimiento, exige mucho, es un deporte que a nivel mundial está catalogado como el deporte de más alto rendimiento. Les ayuda a crecer como personas, es un deporte que implica mucha disciplina, mucha responsabilidad, hace que estos deportistas se vuelvan autosuficientes. Este deporte les brinda la oportunidad de ser mejores luchadores, de ser buenos estudiantes, y yo creo que acá hemos tenido muchos deportistas que han crecido a nivel personal. Buena caída de lado, no disparta. Bueno, ahora nos encontramos con el grupo prejuvenil. Este grupo es un grupo totalmente nuevo. El proceso de lucha olímpica tiene dos grupos que son procesos muy nuevos en el deporte. Este año intentamos con este grupo clasificar muchachos a juegos nacionales en Superate Intercolegiados, como lo es el compañero, el deportista Camilo Moreno, Vladimir, y el señor Frank, que son muchachos muy nuevos en este deporte. También tenemos, queremos clasificar de este grupo niños al Campeonato Nacional Infantil, que se va a realizar, creo que es en el municipio de Río Sucio, Antioquia. Entonces la idea es de que ellos vayan cogiendo experiencia. Este año tenemos muchos juegos nacionales, como lo es el Campeonato Nacional en el departamento del Valle, en el municipio de Palmira, que se realizará en el mes de diciembre. También intentamos con este grupo, ¿por qué no clasificar en uno de estos juegos nacionales a juegos panamericanos y suramericanos que se realizan cada año en estos torneos, que es el clasificatorio para pasar a esos campeonatos y a esos torneos que son de talla internacional ya? Este año estos grupos van a intentar clasificar a todos estos torneos dándole un buen resultado y por qué no sacando el municipio de Santuario en nombre de otros departamentos, ¿cierto? Entonces este año yo creo que va a ser un año donde van a salir grandes promesas de la lucha santuareña, y yo sé que muy pronto vamos a tener muy buenos resultados y muchos campeones. Crecen como persona, crecen como deportistas y han llegado a tener una estabilidad económica, estabilidad académica también, porque han salido beneficiados en la parte educativa también, como lo fue el luchador Juan Diego Bueno, que es un deportista que salió de acá, de este municipio, y en estos momentos se encuentra estudiando, está en la universidad. Es un apoyo también en la parte psicológica para esos muchachos, les ayuda a crecer también. Entonces es un deporte que brinda muchas cosas, y la invitación es para que entren al deporte, que se vinculen a cualquier deporte. Todos los deportes hacen que las personas crezcan, y este deporte ayuda aún más a ese rendimiento y a esa capacidad. Eso es. Sale de ahí, puente y sale. Eso es. Ok, tiempo arriba. Listo, te vas, centro. Listo.
Saludo. Lucha. Lucha, lucha, clávelo, clávelo entonces. Lucha, buena posición, buena posición, están parados. Tubo, eso es, sale de ahí. Pase atrás, pase atrás, ya, sale, pase atrás. Pase, pase, Sebastián, pase atrás. Estás en rollo ya. Meta la rodilla y metas el rollo, no, al otro lado, eso es. Engáchelo bien, eso es. ¿Qué hubo, Jason? Defensa, muévase. Al otro lado, Jason. Eso es. Ok. Eso es. Déjalo ahí, salga. Eso es. Tiempo, vamos arriba. Bueno, este año tenemos por primera vez en el municipio de Santuario el primer grupo femenino de lucha olímpica. Es un grupo muy bien adaptado, es un grupo que tiene grandes promesas para la lucha femenina. Intentamos clasificar de estas niñas también a campeonatos nacional. Y por qué no que se vuelvan a celebrar los torneos departamentales que fueron tanto en mi época una forma de foguear esos deportistas y que ellos mismos cogieran experiencia para llevarlos a otras instancias. ¡Aló! ¡Lucha! Se lo tiene encima, arriba, eso es, empuje a un lado, eso es, déjalo ahí, ¿qué hubo, Sebastián? Venga, llega a tu plancha, ¿qué hubo, Seba? Sale, 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 el tiempo arriba, plancha, ¿qué hubo? Tenle dos brazos, lucha. Eso es, bien, Duque. ¿Qué hubo, Sebastián? Salta de ahí, Sebas. Mete y sale. Uno. Ok, tiempo arriba. Vale, muy bien. La mano. Eso es.